Van a ser temas conflictivos, pero son temas sobre los que hay que discutir. Este país ha acostumbrado a evadir el conflicto y irlo postergando, y esto nos reventó en la cara en las elecciones pasadas. Evadir el conflicto y evadir posiciones dicotómicas en temas importantes, lo que está generando es una polarización cada vez mayor. Y si hablamos con diálogo, nos podemos entender. Estado laico finalmente es un tema que puede beneficiar a todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas religiosas. Lo que hay que saber es comunicarlo bien y derribar mitos que se han establecido. Mitos negativos y connotaciones negativas que se han establecido. Con otros temas habrá que ver dónde están los puntos de encuentro y hasta cuándo está dispuesta la sociedad a avanzar y, por supuesto, respetar estas mayorías y estos acuerdos. Yo tengo el Estado laico como una prioridad legislativa de mi gestión. Obviamente sé y estoy clara que primeramente tenemos que concentrarnos en el tema fiscal, pero sí. Trabajaré con todas mis fuerzas para convocar un diálogo que incluya a todos los sectores religiosos y políticos para ver cuánto podemos avanzar en este tema. Es una urgencia, Costa Rica no puede ser uno de los pocos países del mundo que tiene un estado confesional. Con el aborto terapéutico, lo que tenemos en nuestra propuesta, que es protocolizar la norma, o sea, establecer protocolos para la norma de aborto terapéutico, y no pretendemos ir más allá porque no ha sido el mandato que nos han dado en este momento. Con matrimonio igualitario estoy totalmente de acuerdo, creo que en materia de derechos humanos hay que ir más allá y nunca en retroceso, pero es un tema que creo va a escapar de la sede legislativa y va a ser resuelto por el Tribunal de Elecciones a partir del fallo de la Corte Interamericana.